todos los grupos armados organizados han sido afectados. Entonces, por ejemplo, los residuales han perdido más de mil, han perdido un promedio de 1.100 hombres. El ELN ha perdido más de 700 hombres por la acción legítima del Estado. Y seguiremos cumpliendo con nuestros planes, con nuestra estrategia para continuar disminuyendo estos grupos armados organizados.